Sí, estamos en eso. Ya tengo el uso compartido de la webcam, se supone. No sé si me escuchan ahí. Fantástico. Pero no me ven todavía. Igual eso es bueno, es temprano en la mañana. Ahí está la cámara, ¿no? Ahí está, buenos días, quisiera agradecer. Bueno, comenzamos entonces. Hola, creo que se ve, está el power, está todo, ¿no? Nada, yo no soy muy bueno con la tecnología, así que téngame un poco de paciencia. Y vamos a comenzar esto esta mañana. En esto de la Semana de la Ciencia, entonces, agradezco la invitación hecha por la asociación. Y queremos contarles en el fondo una historia asociada al trabajo que hacemos, el trabajo editorial que se hace acá en Chile, en la revista que editamos, que es Cuadernos de Neuropsicología. Además de un poco la historia de las revistas en Chile. Es un trabajo que llevamos haciendo junto con Yael Guerra, ella es diseñadora gráfica y está trabajando en la revista Cuadernos de Neuropsicología hace al menos unos 4 años. Comenzamos entonces, ¿no? Sí, se escucha bien, se ve bien. Perfecto, entonces. Titulamos esta presentación ¿Cómo te llevarías un paper a la cama? Y lo colocamos acá, espero que se entienda, ¿no? Luego de la presentación, porque este título. Y nos concentramos en lo que son el uso de las revistas científicas y la formación universitaria. ¿Bien? Y básicamente se asocia a preguntarnos, quisiera que nos preguntáramos, ¿por qué nos llevamos algo a la cama? ¿Cuál es, en el fondo, el criterio que uno tiene? ¿Qué cosas uno se lleva? ¿Un café? Quizás una merienda después del día, ¿no? Un día de trabajo grande. Quizás un buen libro. ¿Quién o quiénes se ganan el derecho de estar en ese espacio que es un espacio íntimo, ¿no? Ese espacio que es un espacio personal, donde el estar bien peinado, donde de alguna manera el estar vestido para la ocasión, no es lo importante. ¿Ya? Porque es parte de una intimidad, es parte de un proceso que es más bien personal. Yo además en la cama debo confesarles que me hago más de alguna pregunta, ¿no? Me hago muchas preguntas. Una de ellas como editor es, efectivamente, ¿por qué editamos? ¿Ya? Uno se lleva preguntas a la cama, ¿no? ¿Por qué dedicar tiempo de uno, a mejorar el trabajo de otro? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve a hacer ese trabajo? ¿Cuál es esa motivación? En el fondo, la pregunta más concreta sería, ¿qué significa ser un editor científico? Déjenme contarles un poco lo que significa ser un editor científico, desde mi experiencia y la experiencia de algunos amigos editores. Significa tener alta tolerancia a la frustración,
Los artículos no llegan en formato, no se respetan los tiempos, entre muchas otras cosas. Por otro lado, hay mucho de incomprensión. Y esa incomprensión del trabajo que hace el editor está asociado o está ligado a que no se sabe bien cuál es el trabajo que hacemos. Es un trabajo más bien invisible. Es un trabajo cual se piensa a veces que quizás sea muy fácil. Yo aquí ocupo esta frase de un diseñador que habla de las tipografías. Y de alguna manera hacemos la comparación, dado que el trabajo del editor científico, cuando es un buen trabajo, no se nota. Y como no se nota ese trabajo, muchas veces la gente piensa que es fácil, que cualquiera en el fondo puede hacerlo. Y eso estimula, como vamos a ver un poco en la historia en Chile, la creación de revistas que no tienen una continuidad en el tiempo, básicamente porque no sabían en lo que se estaban metiendo. Es un poco eso. Ser editor científico es más bien una carrera de obstáculos, ¿ya? No tiene que ver con la velocidad, con eso de ser exitoso, que te lean rápidamente y llegar a estar bien posicionado. Se parece más bien a un maratón. Es un trabajo de tiempo, es un trabajo que requiere constancia. Deben pensarlo en años. Y al ser un trabajo variado, uno podría pensar, uno podría decir que es más parecido a una triatlón que a una carrera de velocidad. Déjenme contarles un poco cuál es la historia en Chile de lo que son las revistas científicas, la experiencia de las revistas científicas, cómo se han dado en el tiempo. Primero un poco de contexto, un poco de contexto en lo que es la historia de Chile. Primer laboratorio de psicología experimental, 1905. Tenemos a la Universidad de Chile con el primer curso de psicología en el 47. La Universidad Católica, nuestra segunda universidad más importante, el 54. Y el Colegio de Psicólogos, entendiendo esto como la psicología organizada o institucional, data del 68. Dentro de ese contexto, hoy en día, según fuentes de la Comisión Nacional de Acreditación, en Chile hay 126 programas de estudio de la psicología en 49 universidades, la mitad de ellos se encuentra acreditado, y ese es el estado de la psicología en Chile, como contexto. Vimos que el 68 está el Colegio de Psicólogos, vimos que el 47 la primera escuela de psicología, pero solo en el 72 se funda o sale la primera revista de psicología en Chile. Hablemos de psicología formal. Esta revista se llamó Cuaderno de Neuropsicología, o sea, Cuaderno de Psicología, perdón. Y solo duró 2 años. El 73, como todos saben, en Chile no lo pasamos bien. Y ese proyecto editorial se termina ahí. Desde el 72 en adelante, y sobre todo en los años 90, se produce un fuerte crecimiento de ideas o intentos editoriales de diverso tipo, los cuales de alguna manera buscan desarrollar o generar un diálogo personal. Son distintos intentos de revistas, de distintas instituciones, facultades, escuelas. Tenían una misión, mejorar la psicología en Chile, llegar a entregar. A mi juicio, tenían una mirada más bien personal o más bien de ese grupo colectivo propio. No había una mirada de país o una mirada más amplia.
Lo que se traduce en el fondo en que la mayoría de estas revistas no prosperan en el tiempo. Y veamos algunos datos. Del total de revistas que se pudo pesquisar en Chile, que han sido de psicología del 72 en adelante, llegamos a un total de 41, de las cuales 26 dejan de ser editadas, más de la mitad. Dentro de estas 26, 13 de ellas duran menos de 2 años, es decir, sacan uno o dos números y ya no más. Siete de ellas alcanzaron al menos casi los 5 años. Una característica de todos estos intentos editoriales es que se van sin despedirse. De algún modo, simplemente dejan de salir, nadie sabe lo que pasó, no hay una editorial de despedida, no hay una mirada de, ok, llegamos hasta acá, hemos hecho algo, no funcionó. Simplemente dejan de ser editadas y nadie sabe nada más de ellas. En los últimos años ha habido otros intentos de editoriales. En el 2012 salen 3 revistas. A fines del 2014 solo está todavía en funcionamiento la revista interamericana Martín Baró. Las otras dos no hay indicadores de que todavía estén siendo editadas. Se proyectó a fines del 2014 una revista, que es la revista latinoamericana de psicología positiva, la cual ya está preparando su segundo número. Le deseamos toda la suerte al equipo que está trabajando en eso. Tanto ha sido constante de algún modo el trabajo que se ha hecho en Chile. Hay intentos, hay ganas de tener revistas, de publicar. Pero con esas mismas ganas no hay constancia en eso. 13 revistas hasta el día de hoy mantienen un trabajo regular, un trabajo constante, sostenido. Este es el listado de las revistas que en estos momentos en Chile siguen trabajando. 9 de las revistas formaron parte de la Asociación Chilena de Revistas Científicas de Psicología. Esta asociación nace el 2009 como un intento de un trabajo coordinado, un trabajo de alguna forma colaborativo entre los editores de las distintas revistas que había en Chile. No nos conocíamos antes, no sabíamos lo que estaba pasando. Y de algún modo formamos la asociación. Dentro de los primeros trabajos que la asociación hizo está el tener una página web. Ahí está, revistaspsi.cl. Del mismo modo, tenemos un Twitter, pero nos dimos cuenta que un elemento importante para mantenernos vivos y darle sentido a al trabajo editorial es que nos conocieran, que nos vieran, que fuéramos visibilizados. Ya nos dimos cuenta y hay evidencia que el Twitter aumenta el impacto social del trabajo, de las investigaciones, que es parte de nuestros objetivos, ¿no? Otra de las actividades, otro de los propósitos en los primeros años como asociación fue establecer vínculos y contactos con otras asociaciones. En este caso, la Asociación de Editores de Brasil. Y también la Red de Editores de Revistas Científicas de Argentina. Esta se encuentra ubicada en el sitio web de la UBA. Y son las dos asociaciones que, así como nosotros, establecen un vínculo directo entre los editores y busca también mostrar a la comunidad el trabajo que se hace. Otra de las actividades que hicimos fue un estudio, se está repitiendo en este momento, estamos iniciando algo más global, más nacional, pero fue un estudio para saber qué tanto nos leían o qué tanto eran conocidas las revistas de psicología en Chile por los mismos estudiantes de psicología. Y dentro de eso,
hicimos algunas preguntas, ¿no? Estas preguntas estaban asociadas a si conocen o no las revistas de psicología en Chile, si son usadas para algún tipo de trabajo, si están vinculadas o no a los proyectos que pueda hacer la escuela o una asignatura. Los resultados fueron francamente deprimentes. Una gran parte de los estudiantes de quinto año de psicología, al menos de cuatro universidades donde se hizo este primer estudio, no conocían las revistas de psicología de Chile. Y consideraban importante, sí, leer artículos científicos y estar conectado, pero no les habían hecho leer en las universidades paper de revistas chilenas, ni les habían propiciado que los haga algún trabajo. Yo sé que probablemente los que están aquí presentes y los que escuchen esto digan, no, yo lo hago en mi clase, yo siempre les pido un trabajo y eso. Pero vean el contexto nacional y el contexto latinoamericano de cuántas escuelas, cuántos cursos de psicología hay. Los que estamos acá estamos interesados en este trabajo, por eso lo vemos. Asistimos a congresos, por eso nos preocupa todo este tema. Y todos los demás, ¿dónde están? Por lo tanto, eso fue bastante, bastante triste. Eso nos hace entonces finalmente hacernos un montón de preguntas, ¿no? Y dentro de estas preguntas está asociado a qué vamos a hacer, cómo podemos hacer que los artículos que finalmente nosotros trabajamos y el trabajo fuerte que se hace tenga sus frutos. Y aquí el concepto que nosotros planteamos es alfabetización científica. Sin alfabetización científica no podemos, en el fondo, pretender que nuestros artículos sean leídos o el trabajo que nosotros hacemos como editores sea fructífero. Déjenme contarle un poco qué entendemos por alfabetización científica. Tanto la ingeniería como la medicina y las ciencias de la salud tienen cuerpos de conocimiento que son grandes, son importantes y permanentemente están avanzando con nueva evidencia, nueva investigación. La psicología en Latinoamérica, con distintos desfases o niveles de crecimiento, a veces todavía se queda pegada en discusiones vinculadas a qué campo teórico o línea teórica es más importante que otra. Estar científicamente alfabetizado tiene tres niveles. El primero es más básico, ver y conocer de nombre al menos todo lo que es el legado de una disciplina. En un segundo pu punto, saber citarla, buscar referencias. Y en un tercer punto, poder producirla. No nos sirve de mucho producir investigación en un grupo pequeño de personas o de psicólogos si la gran mayoría de ellos en sus facultades o universidades no conocen el trabajo que se está haciendo en ciencias psicológicas. Si no lo conocen, las nuevas generaciones en el fondo no van a saber el valor de ese trabajo, que además es un trabajo anónimo, no se olvide. Y uno de los primeros pasos entonces es que para poder conocer este conocimiento, el cuerpo de conocimiento de una disciplina, tiene que leerse. Lo primero es leerla. Pero no todas las revistas científicas son iguales. Por lo tanto, no es sencillo cuál se lee o cuál no se lee. Encontramos revistas que están centradas en la docencia, revistas que están concentradas en la evidencia, que son para investigadores, y revistas que están concentradas en la ciencia. Es importante esta distinción porque si un estudiante de psicología de tercer año se enfrenta a un artículo de una revista que está centrada en la ciencia, es probable que no le encuentre sentido o finalmente se espante y sea una mala primera experiencia con lo que es la ciencia, pensando que son todas iguales, ¿no? Y eso puede alejarlo definitivamente de lo que es la búsqueda de nuevo conocimiento a través de otras revistas.
Los tipos de publicación científica además son distintos. Como pueden ver acá, existen revistas que publican para esos tres niveles, estudiante, especialista, investigador. Y hay otras revistas que solo publican para ciertos grupos específicos de personas. También ese es un elemento importante. Si un estudiante lee una revista que es para un investigador, no va a entender nada. Y va a pensar que esto de la ciencia es algo incomprensible y puede quedarse con modelos teóricos que son más amables en este sentido. La alfabetización científica pasa por saber a qué persona tiene que leer qué artículo, qué revista, en qué momento de su vida. No hacemos eso si no conocemos en el fondo todo lo que podemos encontrar. No nos podemos culpar después si los alumnos o los profesionales jóvenes se alejan de todo este conocimiento. Pero en el fondo he estado hablando de los papers, ¿no? Y de las publicaciones. Y en el fondo también es bueno preguntarse qué es un paper. Lo más básico, lo más sencillo. Si finalmente tratamos de entender que son ideas que son transmitidas a través de estas revistas y que es trabajo nuestro hacer que esas ideas sean lo más claras posible, lo más limpias posibles para poder llegar a todas esas personas y la discusión sea de ideas y no solo de forma. Tenemos que darnos cuenta que en general, dentro de la producción científica que se da en un determinado campo del conocimiento, hay muchas, muchos artículos que no tienen ningún tipo de relevancia práctica. La gente se pierde con eso. Hay gente que muchas revistas no son citadas, muchos artículos no son leídos por nadie. Bueno, quizá la familia, los amigos. Y por lo tanto hay un bosque de información gigante. Y yo creo que es obligación de los grupos editoriales, obligación de los profesionales, los investigadores, junto con los editores, no dejar solos a los nuevos profesionales en este campo. Si tienen malas experiencias con un artículo científico, no esperen que después sigan en eso. El trabajo es importante y al mismo tiempo es un trabajo arduo. La vida media de un artículo en psicología son 9 años. Significa que en ese tiempo va a recibir la mitad de las citas que va a tener en su vida. Ese es el promedio para revistas multidisciplinarias. En el caso de las neurociencias son 4 años. En el caso de historia de la psicología pueden llegar a ser más de 10 años. Pero en un promedio estamos haciendo un trabajo para que esa idea sólida dure al menos 10 años disponible para poder transmitir ideas, para poder generar discusión. Y junto con eso, y que es el trabajo que hemos estado desarrollando últimamente y está vinculado a cómo llegar a más público, cómo ser más amigable esta entrega de las ideas de los artículos, es que el diseño gráfico editorial cobra un papel que es muy importante. Finalmente, no tiene que ver solamente con hacer una imagen bonita o solo legible. El trabajo, el diseño gráfico editorial se concentra en una serie de detalles de los cuerpos de texto, como pueden ver ahí, que no son al azar, no son finalmente solo estética. Lo interesante del trabajo del diseñador gráfico, que se asocia al trabajo del editor, es que nada es al azar ni por capricho. Ninguno de los elementos que se colocan en el trabajo están siendo colocados solo porque a alguien se le ocurre. Del mismo modo, nadie edita desde el capricho, edita desde la convicción que esas ideas son importantes. Entonces, la capacidad o la posibilidad de poder trabajar con un diseño específico en una revista no solo aporta al atractivo que pueda tener la revista para la persona que se acerca a ella, ¿no? Lo cual no deja de ser importante, sino más bien ese estilo y ese diseño gráfico lo que permite es una lectura más fluida de las ideas que ahí están contenidas. Una lectura fluida permite una comprensión mayor
de esas ideas, de ese artículo, y por lo tanto lo que estamos haciendo es entregando de la mejor manera posible esas ideas que el autor ha confiado en nosotros como editores, como revista, el que llevemos a la población, llevemos al cuerpo de profesionales y estudiantes. Por lo tanto, no es un tema menor y nos hemos dado cuenta que en muchos casos no se valora lo suficiente. Otro tema son las portadas. Las portadas de las revistas en muchas revistas no son consideradas importantes porque el trabajo del editor ya es complicado. Estar pensando en ese tipo de cosas es como secundario. Pero en el fondo, las portadas de la revista también llaman a nuevos lectores y sobre todo pueden transmitir ideas que son importantes. Como en este caso, que frente a esa portada que yo les mostré, se desarrolló en la editorial la idea de cómo se puede ver la psicología como una ciencia y como algunas personas en Latinoamérica consideran que eso es casi obsceno o inmoral. Entonces, hablando de inmoralidad, trabajamos con cuerpos pintados. Hemos trabajado también otras portadas, otras ideas. Que son las portadas, ¿no? Que hemos estado trabajando como revista, junto con Yael. Esta es la última, esta es del número de ahora, que acaba de salir. Esta es una fotografía de una araña en Paraguay. Y que está asociada a esta portada también a una línea especial que estamos desarrollando sobre los laboratorios de psicología. Y planteamos también la idea de cómo se va formando, se va construyendo este conocimiento en los laboratorios de psicología. Y cómo es importante que los alumnos también sean parte de ese trabajo. Las portadas, en el caso de nuestra revista, son o buscan ser también una especie de artículo más, algo que invite visualmente a leer la revista o al menos cuestionarse ciertos temas dentro de la psicología. Si no nos van a leer, al menos que a través de un vistazo, al menos a través de un segundo, podamos transmitir parte de lo que es la idea del trabajo que hacemos. Y creo que eso es importante como un primer paso para poder hacer una buena alfabetización científica. Pero volvamos a la cama, en toda esta vuelta. De algún modo, lo que nos interesa es preguntarnos cómo. ¿Cómo poder hacer? ¿Cuál es la clave? No les voy a dar secretos de cómo llevar. No es la idea, no funciona eso. ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son los pasos en el fondo en que uno puede alfabetizar científicamente, que uno puede hacer que su trabajo editorial, el trabajo de las revistas, que los artículos que ustedes escriban lleguen a más gente? Hemos trabajado algunos pasos. Pero de alguna manera son solo una propuesta, se aceptan otras ideas, se acepta además que puedan complementar eso. Recomendamos siempre a los estudiantes, siempre a los jóvenes profesionales, en el fondo tratamos de hacerlo como asociación, el que se revise el sumario de las revistas de psicología, que cada vez que sale una revista, por favor, se envíe el índice, ojalá como una imagen. Y esa pueda ser transmitida en todos los niveles o en todas las redes sociales posibles, que el estudiante, que el joven profesional se acostumbre al menos a leer el índice de las revistas que son editadas. Es impresionante como hay mucha gente que ni siquiera sabe que salió un nuevo número de una revista. La experiencia en Chile no debe ser muy distinta de la experiencia en otros países. Leer un abstract semanalmente, solo el resumen, como una idea, como un ejercicio que uno le puede dar a sus estudiantes, a los estudiantes que tienen la facultad. Uno a la semana, solo para saber de qué se está investigando en psicología, en alguna de las revistas. Leer un artículo al mes, como la lectura del mes. Dejar programadas búsquedas en Google. Puede funcionar para que le avise cada vez que sale un nuevo número de tal revista que le gusta, que es importante.
estimular a los alumnos a que hagan eso, a los jóvenes profesionales que hagan eso. Quizás también estimularlos a nosotros como editores el saber cuando sale una nueva revista de sus colegas, de sus amigos, dentro de lo que es Latinoamérica. Tener una cuenta en Twitter y seguir revistas. Funciona bastante bien. Las revistas han empezado a trabajar con esta plataforma, con esta red social, y van compartiendo los distintos artículos de una manera sostenida. Y así usted sin buscar puede estar en contacto con lo que se está publicando en el país, lo que se está publicando en psicología. Bueno, asistir a congresos también es una forma de ir aumentando el gustito en esto de leer, de formarse, de acercarse un poco a lo que son las investigaciones. Muchas veces ha sucedido que cuando tú escuchas al autor de un artículo, en su exposición recién entiendes de lo que está hablando. Y eso no es malo. Exponer en congreso, los pósters tienden a ser la primera aproximación en los congresos para los estudiantes. Hay que, de algún modo, estimularlos en eso. Hay que, de algún modo, insistir en que lo hagan. No tener miedo en eso. Es una manera de que entren en este sistema y empiece a gustarle. Y de algún modo empiezan a comprender todo el trabajo que hay detrás y lo importante en el fondo de conocer el trabajo que se hace en ciencia. La formación de los estudiantes es importante. Si no comenzamos desde los primeros años de facultad, no vamos a tener después colegas alfabetizados científicamente y por lo tanto todo el trabajo que se hace en revistas científicas no va a estar siendo aprovechado. Y con lo difícil que es, con lo complicado que es como trabajo, la verdad es que sería extraño. Y un último punto, que es el que estamos trabajando más con Minina Gráfica en este tiempo y esperamos poder desarrollarlo dentro de este y el próximo año, ¿ya? Es que junto con la alfabetización científica debemos tener una alfabetización visual y tiene que ver con la forma de entregar estos artículos, con la forma de presentar en el fondo estos temas, las ideas. Y tiene que ver con el diseño placebo. En pocas palabras, el entender que ser aburrido no te hace serio. Entender que tener una gráfica básica o toda igual, de alguna manera conservadora, no le va a dar más prestigio o no le va a dar más seriedad a tu revista. O de algún modo, los profesionales no digan creer que porque una revista es presentada de una manera sobria y típica, significa que es una revista seria. Más bien eso funciona casi como placebo. Y por otro lado, entender que ser bonito no te hace liviano. Entender de algún modo que el trabajar una estética, un diseño en particular, o el dedicarle trabajo a la forma de presentar los artículos de tu revista y las portadas, eso no te hace más liviano, no te hace menos pesado o serio dentro del circuito de las revistas, sino más bien es un intento serio, sostenido y profesional de llegar a más personas, de estimular a más gente que la ciencia no es algo fome, aburrido o denso, sino más bien es una fiesta en la cual se intercambian ideas, en la cual uno puede construir con las ideas de otros. Y eso solo se hace en la medida en que puedes estar todos juntos en la cama, en un estado de confianza, abiertos a poder intercambiar y poder conocernos más. Esa es básicamente la idea que queríamos exponerles el día de hoy, poder compartir con ustedes, ¿no? Y muchas gracias en el fondo por estar acá y
habernos escuchado. Eso es. Primo de los Andes, estás ahí, ¿no? Sí, ahí te veo. Esa es la. Bueno, hay un espacio de preguntas. Acá me mencionaban que efectivamente hay ejemplos de muy buenas portadas asociadas a artículos en la revista Nature, por ejemplo, Science. Pero ojo, esas son las revistas más importantes del mundo y mucha gente cree que se puede dar el lujo de hacer esas portadas dado que son las revistas más importantes. Y es ahí donde yo discrepo, porque todos debieran dedicarle ese tiempo profesional en el fondo, con diseñadores gráficos para poder hacer un trabajo de esa calidad como hacen esas revistas. Susana, sí, no está sola en esto de la producción científica, pero lo importante es que nos conozcamos, lo importante es que podamos de alguna manera traspasar prejuicios o traspasar ideas vagas de estar solo centrados en nuestro grupo, en nuestro país, y en la medida en que podamos colaborarnos todos, podemos crecer en esto. El trabajo ya es difícil como para poder hacerlo solo. Y es un poco lo que estamos trabajando. Sí, sin duda, eso está.